Voy a empezar ya a hablar. Claro, cabrón. Buenas tardes a todos y bienvenidos por segunda semana consecutiva al Polideportivo El Pandero, donde vamos a vivir una nueva jornada de balonmano, la jornada correspondiente, la número 16, en la que enfrentará a Las Palmas del Río y a Balonmano Sanse, conjunto madrileño, que recordemos que en la jornada 1, en el estreno de los chicos de Jesús Díaz, viajaron hasta San Sebastián de los Reyes, donde cayeron derrotados por 27-20. Actualmente Las Palmas del Río va quinto en la clasificación con 16 puntos, 8 victorias, 6 derrotas, 4 de ellas consecutivas. Momento un poco amargo para el conjunto palmeño, que buscará en el día de hoy lograr una nueva victoria y hacer que la cuesta de enero se haga un poco más amena, porque a Las Palmas del Río le está afectando también. ¿Y de qué manera? Por la parte de Balonmano Sanse, viene de vencer a Balonmano Monteguinto, rival de Las Palmas del Río, que se desplazará también la semana que viene a la capital hispalense, donde venció el conjunto madrileño 33-30. Y los últimos dos resultados de Balonmano Sanse, además del de Montequinto, fue frente precisamente Balonmano Zafa, donde también cayó derrotado por un tanto, 25-24. Y la jornada anterior, donde cayó derrotado frente a Balonmano Bolaño por 24-30. En cuanto a la convocatoria por parte del Las Palmas del Río, Nico Bravo, Tomás de la Vecchia, Jaime Palmero, Adri Sala, Diego Reyes, Raúl Caro, David Venta, Ramón Aguilera, Sergio Antúnez, Juanan Rodríguez, Moisés Godoy, Víctor Mira, Gonzalo Domínguez, Gonzalo Cumplido, Jorge González y Miguel Martínez. Por parte de Balonmano Sanse, Adrián Ortiz, David Pérez, David Mauricio, Daniel Carabias, Daniel Zaino, Hugo López, Javier Serrá, Sergio Moreno, Adrián Trejo, Mohamed Duchán, Sergio Crespo, Guillermo Crespo, Pedro Rodríguez y Rubén Alonso Esteban. Director técnico Juan Jesús Benedítez. Hacer especial hincapié en dos jugadores del conjunto madrileño. Uno de ellos, el dorsal 34, Javier Serrat, que lleva 82 tantos, uno de los mayores goleadores de la categoría. Y Adrián Benito, 61 goles, que fue uno de los causantes de que el Las Palmas del Río cayera derrotado en su visita a San Sebastián de los Reyes. Por parte del Las Palmas del Río, David Venta con 54 tantos y Nico Bravo, que iguala a Tomás de la Vecchia con 51. El encuentro va a dar comienzo en breves instantes. Veamos cuáles son los siete iniciales que presentan tanto Juan Jesús como Jesús Díaz. Un partido vital para el Ars, puesto que necesita sumar el más 2, ya que de no hacerlo continuará con la mala racha cosechada desde aquella visita a Córdoba, donde se enfrentó al líder de la categoría, Balonmano Caja Sur. Comienza el encuentro en el Pandero. Vemos por parte del Las Palmas del Río, Raúl Caro en el extremo derecho, Gonzalo Domínguez, Gonzalo Cumplido, Sergio Antúnez, Moisés y Nico. Y por parte de Balonmano Sanse, Adrián Ortiz, David Pérez, Daniel Carabia, Daniel Zaino, Hugo López, Javier Serra y Adrián Tejo. Ahí va Zaino. Zaino abre para el extremo derecho, al poste. Cae el rebote en el jugador madrileño y reanuda el ataque en conjunto visitante. La juega Trejo. Trejo para Ortiz. Zaino. Trejo. Trejo avanza metros, pisa línea 9 metros. Roba el esférico Gonzalo, pero será golpe franco a favor de Balonmano Sanse. Juega rápido
Ortiz, primer tanto visitante. A mano del dorsal 2, Ortiz juega el arco más del río. Juega Nico Bravo, que está colocado en la posición de central. Vemos a Moisés y a Gonzalo Cumplido en la primera línea, junto al argentino. Avanza Moisés, pisa línea de 9 metros, sale al débil. Tanto que entra, pero no sube al marcador, porque previamente había señalado golpe franco, que saca rápido Gonzalo Domínguez. Para Gonzalo Cumplido, consecución ahora de pases de la primera línea. Moisés para Gonzalo Cumplido. Gonzalo para Moisés. Para adentro Moisés. El primero del Alto Palma del Río. El primero del dorsal 22 palmeño. Ataca ahora balonmano Sanse. Por mediación de Zaino aparece Carabias. Zaino para Ortiz. Ortiz para Trejo. Pierde el esférico. Lo roba bien Raúl Cara. Avanza Gonzalo Domínguez. Gonzalo Domínguez para Sergio. Sacará el Alto Palma del Río. Juega Nico Bravo para Moisés. Se toma con calma el ataque el conjunto palmeño. 1-1 en el marcador, 2 minutos 37 segundos de encuentro. Juega Gonzalo Cumplido para Nico Bravo. Nico avanza, Nico sale al débil. Nico para adentro. Nico, qué bien se le da al argentino esa jugada. Ojo que sale rápido Sanse. Qué vaselina acaba de meter ahora mismo Trejo. Dos iguales, 3 minutos justos de encuentro. Juega rápido el arco, juega Sergio. Sergio para Gonzalo. Al poste Gonzalo. Se le marcha por muy poco el lanzamiento al pivote. Comienzo frenético el que hemos vivido en el Pandero. Ambos equipos han salido. ¿Y de qué forma? Al 40 por 20. Y todo hace presagiar que va a ser un partido muy bonito de ver. Juega Trejo. Trejo para Benito. Benito para Zaino. Zaino para el pivote. De nuevo para Zaino. Pisa línea 9 metros. Busca con quién asociarse. No lo encuentra. Golpe franco a favor de balonmano Sanse. La va a poner en juego Pérez. Pérez para Trejo. Zaino. Busca con quién asociarse. Aparece Benito. Zaino 9 metros. Gran tanto ahora del jugador visitante. Sale rápido Nico. Nico para adentro. Nico de nuevo salida al débil. Qué gran jugador es este Nico Bravo, que se pone ahora mismo segundo en la tabla de clasificación de goles del Alto Palma del Río con 53 tantos hasta el momento. Y ahora el árbitro señala que el jugador visitante estaba pisando la línea de 7 metros. Será balón a favor del Alto Palma del Río. 3 iguales, 4 minutos 36 segundos de encuentro. Juega el conjunto palmeño, juega el Alto Palma del Río por mediación de Nico. Nico para Moisés. Moisés para Nico. Ahora consecución de pases de la primera línea. Aparece Sergio. Sergio para Nico. Moisés pierde el esférico. El último en tocar señala al colegiado que ha sido el jugador madrileño. Balón para el Alto Palma del Río. Juega Gonzalo Domínguez. Gonzalo abre para Raúl, que coge el balón trastabillado. Moisés se la juega. Para adentro Moisés. 4-3. Veremos a ver qué tal está el Alto Palma del Río en esta primera mitad, puesto que la primera mitad frente a balonmano Zafa fue todo un desastre, donde el conjunto palmeño encajó 17 goles. Y seguramente Jesús Díaz haya hecho especial hincapié en los tramos donde el Alto Palma del Río estuvo peor. Ahí va Benito, falta en ataque. Lo celebra Gonzalo. Y la pondrá en juego el Alto Palma del Río. La pone en juego Moisés. Para Nico avanza metros. Nico para Moisés intenta zafarse.
Rápido para Gonzalo Cumplido. Sergio, que intentaba el lanzamiento, se le escapa el balón. Y comienza de nuevo el ataque el conjunto que viste de conjunto de cumple 50 años en este 2023. Nico de nuevo. Tercera vez consecutiva que le sale a Nico su jugada favorita, una de las jugadas favoritas del argentino, pero esta vez fue golpe. Moisés, ahora se le marcha el lanzamiento a Moisés. Y saca rápido balón mano Sanse. Ojo a Pérez, Pérez intenta irse de Moisés, que detiene muy bien al jugador madrileño. Y la pone en juego el conjunto visitante por medio de Zaino. Zaino para Serrat. Trejo. Zaino. Benito. Benito para Zaino. Zaino avanza. Benito. Para adentro Benito. 4-3. 7 minutos de encuentro. Sale rápido Nico. Para adentro Nico. Parece que tiene el día hoy Nico. 7 minutos, 15 segundos de encuentro, 5-4, lleva ya 3 tantos, ojo que sale de nuevo Nico, se le escapa el balón, lo consigue recuperar Sergio, Sergio intenta asociarse con Nico, no lo consigue. Balón para, balón mano Sanse. Que comienza ahora su ataque por mediación de la primera línea, Benito para Zaino que busca avanzar metro, se asocia con Carabias, ojo a Trejo, Zaino para Benito para el extremo derecho, Benito que se le escapa el balón y comienza de nuevo la jugada, el árbitro levanta el brazo de pasivo, ojo al dorsal 26, Juana que se hace grande. Detiene el esférico y de qué manera. Ahí va Gonzalo Cumplido. Gonzalo Cumplido es interceptado por la defensa madrileña. Y será golpe a favor del Arpama del Río. Juega Raúl Caro. De nuevo el pandero repleto. Sabe que el equipo necesita su apoyo. Y además hoy tenemos doblecita aquí en el pandero. Porque luego el juvenil también se la juega frente a balonmano Triana. Ojo Gonzalo, se juega el lanzamiento 9 metros. Lo manda fuera. Juega balonmano Sanse. Por mediación de Benito. Benito para Zaino. Benito indica a los suyos la próxima jugada. El Palma del Río que adelanta la saga defensiva, Benito intenta avanzar metro, se asocia con Zaino. Golpe a favor del Arpama del Río. La va a poner en juego Zaino. Zaino se asocia con Trejo. Trejo avanza metro, Trejo pisa el hino de metro. Trejo para Zaino, Zaino. Golpe a favor de balonmano Sanse. Zaino sale al fuerte. Zaino para Trejo. Falta en ataque. Juega ahora el Arpama del Río. Juega Nico. Nico para Gonzalo Cumplido. Gonzalo Cumplido para el otro Gonzalo. Gonzalo Domínguez. 7 metros a favor del Arpama del Río. Gran lanzamiento de Gonzalo Domínguez que había detenido Hugo López, pero el colegiado indica la línea de 7 metros que va a ejecutar David Venta. Ahí va David Ventas. David Amaga, David. Para adentro David. 6-4, 2 arriba. El Arpama del Río. Que se adelanta en el marcador, coge las riendas del encuentro y de momento se despega un poquito en el electrónico, ataca balonmano Sanse por mediación de Benito, detiene bien Raúl el pase
y juega de nuevo el conjunto madrileño. Juega Trejo, Trejo 9 metros, se le va muy alta a Trejo. Lanzamiento fallido de balonmano, Sanse, juega rápido el Alpamar Río por mediación de Moisés. Golpe a favor del Alpamar Río, juega Nico Bravo. Gonzalo Domínguez para el otro Gonzalo, Gonzalo cumplido. Nico, Nico para Moisés, Raúl, Raúl Moisés, ahora consecución de pase del conjunto palmeño, se toma con calma el ataque, si anota, se pondrán tres por encima. Moisés, Moisés para Gonzalo, de nuevo para Moisés, Nico, Nico avanza, Nico para Moisés, Moisés, se fabrica la jugada y el árbitro señala, golpe a favor del Alpamar del Río. Juega Gonzalo cumplido para Nico, Nico para Sergio, Sergio para Gonzalo, Nico, Nico intenta salir al débil, no lo consigue. Juega el Alpamar del Río, juega Nico, Nico, gran tanta ahora de Nico, 7-4. Y ataca ahora balonmano Sanse. Juega Zaino, Zaino para Benito. Zaino, Benito, Benito avanza metros, Benito para adentro, Benito. Ahora sale rápido Nico, de nuevo vaya jugada del argentino y señala 7 metros y tarjeta amarilla. Siete metros que va a ejecutar de nuevo David Venta. Sale bajo palo Pedro Rodríguez y el jugador madrileño que va a intentar anotar los segundos 7 metros consecutivos. David, para adentro David. 8-5, 3 arriba el Alpamar del Río. Ataca ahora balonmano Sanse. Juega la primera línea visitante, Zaino para Trejo. El Alpamar del Río que adelanta su defensa, defensa 3-2-1 bien marcada del conjunto de Jesús Díaz. Avanza Zaino, Zaino es detenido por Gonzalo Domínguez. Golpe a favor del Alpamar del Río, que pone rápido el balón en juego. Balonmano Sanse, Benito, Benito para Zaino, Benito de nuevo, Zaino, Zaino, vaya mago de Zaino, qué finta y qué tanto del jugador madrileño, tanto sensacional. 8-6, 14 minutos 10 segundos de encuentro. Es ahora el conjunto palmeño el que ataca. Juega Nico Bravo, que hasta el momento está siendo uno de los mejores jugadores del encuentro. Cuando vamos a llegar cerca de la mitad de este primer tiempo, entra al 40-20 Ramón Aguilera. Juega Nico, Nico finta muy bien, Nico para Ramón, se le escapa el balón, sale rápido balonmano Sanse por mediación de Trejo, Trejo para Carabia, se le escapa el balón, acaba en manos de Juana. Y ahora es el Alpamar del Río que ataca. Nico para Gonzalo cumplido, el pandero que anima a los suyos. Esta imagen es totalmente distinta a la que vimos la semana pasada, donde el conjunto palmeño no era capaz de doblegar a balonmano Zafa. Y parece que la semana de entrenamientos y la semana de trabajo de los de Jesús Díaz ha obtenido sus frutos. De momento, dos arriba, 15 minutos 20 segundos de encuentro. Juega Gonzalo cumplido, Gonzalo para adentro, Gonzalo desde 9 metros. Gran tanto ahora del jugador palmeño, 9-6. Y es balonmano Sanse el que ataca. Juega la primera línea madrileña, aparece Carabia, Carabia para Benito, Benito para Trejo, Trejo es detenido por Gonzalo,
cumplido. 10 gol a favor de balonmano Sanse Benito. Vaya tanto de Benito. 9-7. Obús imparable para Juana. Y de nuevo una oportunidad para que el Alpama del Río continúe 3 arriba. Juega Nico para Moisés. Consecución de pases de la primera línea. Gonzalo cumplido para Sergio, que aparece por la línea 9 metros. Nico, ahora qué mano acaba de sacar Hugo López. Primera que le detiene al argentino, lo celebra con lo suyo. Y un Nico Bravo que está siendo de lo más eléctrico en el día de hoy. Llevamos viendo a lo largo de la temporada un jugador que vino a Palma del Río desde Murcia para suplir la ausencia, y qué ausencia, de Alberto Ruiz. Y de momento está cumpliendo las expectativas. Ahora tarjeta amarilla para Moisés. Y golpe a favor del balonmano Sanse. Juega Uchán, que ingresa de lateral izquierdo en el terreno de juego. Uchán detiene muy bien Moisés Godoy. Y juega balonmano Sanse. Uchán camaga el pase. Uchán avanza. Uchán para Crespo. Crespo. Es detenido bien por Raúl Caro. La pone en juego balonmano Sanse. Alonso. Ahora lo detiene Sergio. El árbitro levanta el brazo de pasivo. El brazo de pasivo, disculpen. Debe de lanzar balonmano Sanse. Uchán. De nuevo golpe. La va a poner en juego Carabia. Carabia para Alonso. Alonso de nuevo para Carabia. Carabia. Pasivo. Gran defensa ahora del conjunto palmeño. Ingresa al 40 por 20 David Venta y Diego Reyes en la primera línea. 2 arriba el Alpama del Río. 18 minutos 30 segundos de encuentro. Juega David para Gonzalo. David, consecución de pases de la primera línea. Diego avanza. Diego pisa línea. Diego es interceptado por Ortiz. Golpe a favor del conjunto palmeño, que pone en juego Gonzalo Domínguez. Diego para David Venta. David, 9 metros, no amaga. Diego, al poste Diego. Lanzamiento ahora fallido del Ars. Y balonmano Sanse, que se anota, se pone a tan solo un tanto. Juega ahora la primera línea, juega Uchán. Uchán para Trejo. Trejo avanza metros. Trejo intenta zafarse de Gonzalo. Lo consigue. Recupera muy bien la pelota Raúl. Balón para el Alpama del Río. Juega Diego Reyes. Diego para David. David para Gonzalo, cumplido. Gonzalo para David. Gonzalo, que para otro Gonzalo. Vaya paradón ahora de Hugo López de nuevo. 3 ataques consecutivos fallados del Alpama del Río. Y ojo que va balonmano Sanse al poste. El lanzamiento de Serrat. 9-7. 20 minutos de encuentro. Ahora ambos equipos han tenido varios ataques fallidos. Y eso beneficia a los palmeños, que no han estado acertados en estos últimos 4 minutos de encuentro. Ahí va Diego. Diego para David. David para Diego. Diego para Gonzalo, cumplido. Gran amago de Gonzalo. 7 metros señalados a favor del Alpama del Río, que va a lanzar de nuevo David Venta. 2 de 2 para el jugador procedente de balonmano Zafa, máximo goleador del equipo. Ahí va David,
David, larguero y para adentro. Vaya pepino, vaya obús de David Ventas. Juega ahora balonmano Sanse, juega Uchan. Uchan para Crespo. Uchan avanza metros rápidamente para Alonso. Alonso para Crespo. Crespo. Bote y para adentro. Juega ahora el Alfa del Río 10 a 8. Continúa la diferencia de 2. En el electrónico, diferencia que ha reinado durante la mayor parte de la primera mitad. 21 minutos 45 segundos de encuentro. Juega David Venta para Sergio. Sergio Amada. Sergio. Ojo que señala tarjeta amarilla para el técnico que le reclamaba al árbitro. Una acción. Y la pone en juego Ramón. Ramón para David. David para Diego. Diego. Diego es agarrado, Diego se zafa. Detiene ahora Hugo López. Juega rápido balonmano Sánchez, juega Ortiz, que es trastabillado, por lo que será golpe a favor de balonmano Sánchez. Juega Uchan, Uchan para Crespo. De nuevo Crespo para adentro, 10 a 9. Se pone ahora sí a uno el conjunto madrileño. Y es el Ars el que ataca. Juega David Venta para Diego, que habla con sus compañeros indicando la próxima jugada. David para Diego, de nuevo para David. Aparece Ramón desde el pivote. Gonzalo cumplido. Gonzalo pisa línea de 9 metros. Gonzalo para Diego. Diego de nuevo para Gonzalo. Ramón. Gonzalo desde los 9 metros. Gran lanzamiento de Gonzalo. Está muy acertado en los lanzamientos hoy el jugador palmeño. Juega balonmano Sánchez, juega Alonso. Alonso para Uchan. Uchan para Crespo. Crespo 9 metros. Pase sin mirar para el extremo izquierdo, que no queda, que queda nada. Intenta hacer la jugada. Golpe a favor. Le va a las manos Sánchez. Buena jugada pícara de Carabia. Que queda nada. Uchan. Detiene muy bien David Ventas el lanzamiento. No consigue llegar Juana al esférico. Y la jugará balonmano Sánchez. Juega Alonso. Alonso que deja sentado a Diego al poste. Y el Alfa del Río que ataca de nuevo para ponerse a tres. Juega Gonzalo. Gonzalo para Diego. Se le escapa el balón. Intenta jugar rápido el conjunto madrileño. No lo consigue. Se repliega muy bien la defensa palmeña. 24 minutos 30 segundos de encuentro. 11-9. Y ataca balonmano Sánchez para intentar de nuevo ponerse a uno. Partido de idas y venidas constantes. Ojo Alonso. Alonso intenta filtrar el pase al pivote. No lo consigue. La pone en juego rápido balonmano Sánchez. Uchan, Uchan, Amago, Uchan busca el pase, no lo encuentra. David, David la recupera. David para Raúl, Raúl solo, Raúl, 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 Raúl. Para adentro Raúl. 12-9. Gran defensa ahora del conjunto palmeño. Y gran tanto de Raúl. Y es ahora balonmano Sánchez el que ataque por mediación de Crespo, que falla el pase para el otro Crespo. Y el Alfa del Río que ataca para intentar poner la mayor diferencia hasta el momento en el marcador. 4 tantos de diferencia. 12-9, 25 minutos, 42 segundos de encuentro. Juega David Venta para Diego. Raúl que aparece. Diego para David, Nico.
Ahora consecución de pases de la primera línea. David avanza, David para Diego, 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 Diego para Nico, Nico finta, Nico para Ramón, Ramón recupera a Diego. Para adentro Diego. Gran tanta hora del Internacional chileno y juega rápido. Balón mano Sanse, ojo a Crespo. Buen tanto con bote incluido del extremo madrileño. Y el Alpa Mar del Río que continúa 3 arriba en el marcador, 3-10. 26 minutos 35 segundos de encuentro. Juega David, aparece Ramón Aguilera. Nico, Nico línea 9 metros. Nico avanza, Nico. Vaya mano de Hugo López. Pero el colegiado señala exclusión de 2 minutos para Adrián Ortiz por un golpe en el rostro. Y será golpe franco a favor del Aspas del Río, que va a poner en juego Ramón Aguilera. Juega el Aspas del Río, juega Nico Bravo para David, David para Diego, Diego busca con quien asociarse, encuentra a Nico, Nico amaga, Nico para Diego, Diego abre muy bien para Sergio, no consigue el lanzamiento, ahora para Ramón, falta. Y es balonmano Sanse el que va a comenzar su ataque. 27 minutos 16 segundos de encuentro. El Alpa Mar del Río continúa con la ventaja de 3 tantos. Escarabia el que juega para Crespo, ingresa de nuevo en el 40-20 Trejo. Juega al conjunto madrileño, Crespo para Trejo, Trejo para Crespo, Crespo para Alonso. Ahora exclusión de 2 minutos para David Ventas. Y será Carabias el que la ponga en juego. Juega la primera línea madrileña. Trejo, Trejo 9 metros, Trejo amaga, Trejo pase. Sin mirada de extremo, no consigue salvarlo. Y ahora el colegiado indica que Diego Reyes no ha conseguido recuperar la pelota a tiempo. Por lo que va a los manos, Sanse recuperará la posesión perdida. Juega Crespo, Crespo sale al débil, Crespo, Juana. Y ojo que sale rápido, el Alpa Mar del Río sale Raúl, Raúl, para adentro. Imposible para Hugo López, 14-10, 4 de diferencia. Otra imagen totalmente distinta a la que vimos la semana pasada en el Pandero. Ahí va Trejo, Trejo para Crespo, Crespo abre para el extremo, al poste, rebote. Lo consigue salvar Raúl Caro. Y es balonmano Sanse el que juega, juega Trejo, Trejo para Crespo, golpe a favor de balonmano Sanse. Tiempo muerto ahora solicitado por balonmano Sanse. Volvemos en unos instantes. Volvemos del tiempo muerto solicitado por balonmano Sanse, 14-10, 28 minutos 54 segundos de encuentro. Y el Alpa Mar del Río que vence en el primer partido de la segunda vuelta correspondiente a la primera Nacional Grupo F.
una buena imagen la que está plasmando hoy el conjunto de Jesús Díaz, a diferencia de la semana anterior. 10, Mauricio el que va a poner en juego el esférico. Juega balón mano Sanse. Juega Crespo, Crespo para Zaino. Zaino pisa la línea de 9 metros. Zaino para Benito. Se le escapa el balón. Da en el pie de un defensor palmeño. Ojo que se haga rápido. Crespo, Crespo, Crespo. Juan, que casi la detiene, pero se le escapa el esférico. Va a poner en juego el Las Palmas del Río, en el que puede ser su último ataque de esta primera mitad. Ahí va Diego Reyes. Diego, que se toma con calma el ataque. Ingresa Moisés para este último ataque. Moisés para Diego. Aparece Raúl. Raúl para Nico. Tiempo muerto ahora del Las Palmas del Río. Volvemos tras el tiempo muerto solicitado por Jesús Díaz. Restan 25 segundos de esta primera mitad y Jesús Díaz ha querido gastar el tiempo muerto correspondiente a la primera mitad para este último ataque, puesto que si anotan se pondrán 4 arriba en el marcador. Juega a poner en juego Gonzalo Domínguez. El colegiado que señala la reanudación del encuentro. Nico, Nico para Moisés. Nico para Diego. Diego para Raúl. Raúl para Moisés. Moisés para Diego. Nico, Nico, Nico. Nico para Raúl. Ahora señala pasos. Saca rápido. Balón mano Sanse. Pierde el balón. Ojo que tiene la última. 4, 3, 2, 1. Vaya lanzamiento se ha sacado. Nico. Tiene muy bien Hugo López. Volvemos en unos instantes. Fin de la primera mitad.